Pero ahora recibamos con un fuerte aplauso a Karina Domínguez. Señoras y señores, reina nacional del mar, número 37. Número 37, así es. ¿Bien? ¿Qué tal? Alta, muy alta. Muy alta, sí. ¿Cuánto sí. mide? 1,75 m. 1,75 m. Se la ve imponente. Realmente, reina número 37. Número 37, en el año 2009. No, ex reina no, o sea, es reina siempre. Y en realidad sí, es lo que se dice, que siempre uno, por siempre va a ser la número 37. En mi caso, número 37. No se habla de ex reina. Bueno, ¿y cómo es? Se juntan cada tanto, hay, siempre están presentes, digamos, se las nombra, se las reconoce. Sí, sí. Sí, últimamente siempre nos llaman para hacer notas. Generalmente cuando está por abrirse claro, la inscripción para reina, la inscripción ahora. Claro, nos llaman para hacer notas, para promocionar un poco lo que es la fiesta, para que las chicas se anoten, para incentivar un poco. Bueno, ¿y cómo fue aquel momento? Año 2009. Ahí, estamos viendo las imágenes de la coronación. Mira, ahí está, con Karina también. Muy linda, la verdad, un recuerdo increíble. ¿Cómo fue? ¿Y cómo fueron esos tiempos de reinado ese año y lo que vino después? Muy lindo, la verdad que ese año viajé un montón por todos lados representando Mar del Plata. Conocí mucha gente acá en la ciudad, afuera también, en distintas provincias, y la verdad que quedan lindos recuerdos de todo eso. Bueno, muy bien. Y hoy sos coordinadora de la Guardia Nacional del Mar. Y en realidad yo colaboro en la Guardia del Mar como con el grupo de bastoneras. Ajá. Yo fui integrante de la Guardia del Mar durante 10 años. Sí. Después dejé la guardia y me anoté para el concurso de reina. Bueno, ese año estuve como reina y luego me llamó el director de la guardia para convocarme y hacerme cargo del grupo de bastoneras de la Guardia del Mar. Así que ahora estoy con eso. Bueno, y ahora se produce el encuentro de guardias de honor. Así es. En lo cual está obviamente la Guardia Nacional del Mar, que va a estar inaugurando la temporada este fin de semana. ¿Cómo es? Este fin de semana, sí. Es el primer encuentro nacional de guardias que se realiza en la ciudad de Mar del Plata. Y vienen guardias de distintas provincias del país. Vienen 10 guardias en total. Y bueno, se hace también con motivo de conmemorarse un aniversario de la Guardia del Mar. Este año se cumplen 45 años de la Guardia. Van a hacer diferentes desfiles en la ciudad y uno de ellos es la Bendición de las Aguas, que se hace el domingo en Punta Iglesia. Allí estará como parte o uno de las ceremonias de la apertura de temporada, que se hace desde hace años. Ahí va a estar la Guardia Nacional del Mar. Bueno, vos sabés que tenemos nuestro diamante en bruto, que es Belén. Empezamos a pensar a quién podríamos postular. Sí. La general es veteranía y tenemos una que está que es under 24, digamos. Sí. Que es Belén Martín. Por esa razón es que la hemos elegido. Sí. Y porque obviamente es muy bella, la queremos mucho, pero es como medio, está en estado salvaje, digamos. No quiere. Quiere, pero no se anima. Pensamos que hay que pulirla. A vos, digamos, todo el concurso, la selección y ese año, ¿te fue puliendo, te fue formando, te sirvió a tu formación? Sí, yo creo que también me formó haber sido integrante de la Guardia durante tanto tiempo, que ahí también estuve representando Mar del Plata, que no fue lo mismo porque era como más grupal. Sí. Con el tema del reinado fue más puntual, que yo era la única por ahí con las princesas que el tema de la Guardia, digamos, yo no quiero generar falsas expectativas, porque por ahí con un tema de altura, en un desfile, no la veríamos, ¿no? Y hay que medir más de 1,65 m. Claro. Creo que no llega, ¿no, Belén? No, a 1,65 m. Ponele con suerte 1,60 m. 1,60 m con suerte. Dice Belén. En subida y con tacos. No sería. Exacto. No sería el caso. No, no, no. Pero por ahí para reina, nosotros tenemos el, digamos, el kit. El kit de reina. De preparación. Trajimos un cetro que es muy parecido a un palo que se usa para la brocha, pero que sirve, ¿no? Pues lo importante es que ella sepa en el caso de que saliera favorecida y sea, primero que califique para postulante y segundo que califique para reina, que sepa cuando le dan el cetro, que sepa cómo agarrarlo. Es como la previa, es aspirante a postulante, es el título que pusimos, claro, ¿no? Está bien, hay que preparar antes. La queremos llevar un poco. Está bien, me parece. ¿Cómo la ves? En principio, la parada, digamos, yo la veo como desganada, está, ¿no? Hay una cuestión de actitud. La actitud es muy importante, la verdad, hay que estar convencido. ¿Qué necesitaría Belén, la palabra de un especialista, mira cómo se pone punta, para, digamos, para cambiar esa actitud? Como el antes y el después, ¿no? Mirá. La comparación la mata, claro. Me mata las piernas, chicos, igualmente el tema de altura no es una condición para anotarse, así que no. Pero los brazos caídos no va. No, no, no. Más relajado, hay que estar más relajado, ser natural. Hay una cuestión que tiene que ver cuando le preguntan a las reinas a qué se dedica, hobbies. Bueno, ahí tenemos un tema. Por un lado,
va a la cancha a alentar a Quilmes. Vamos y a preguntarle esa eso. Llega a Pan. Claro. Le preguntamos el otro día cuál era su hobby y dijo que era rectificación de motores. No. Sí, no. Esa cosa más femenina necesitamos, ¿no? No, cada uno tiene sus hobbies, no hay problema. Pero, por ejemplo, le preguntamos, hobby. Salir a caminar por la costa con mi perra. Ese va. Está bien, sí. ¿O puedo ir a la cancha? Ese va. No, es importante a mí. Vamos a lo seguro. ¿Qué colecciona Belén Martín? Frascos de perfume. Frascos de perfume. Bien. Bueno, caracoles. Para, es importante saber qué perra es, porque no es lo mismo con un perro lindo, qué sé yo, que un perro, después se ve el video, perro no, toco, cualquier no. perro. ¿Por qué? La mía es una golden, pero no hace falta que sea de raza, puede ser me cualquier perro. Me gusta la actitud. ¿Recoge perros de la calle, el lindo hogar? Me encantaría, pero no me dejan. Pero lo haría, ¿sí? Muy bien. Obvio. ¿Ahí vamos bien? Vamos bien, llega al corazón, ¿no? Sí, llega. Hay muy que bien. Ser así, bien natural. Lo que... Hobby, junta frascos. ¿Quién junta frascos? Digamos, ¿pero qué va a buscar? ¿Frascos usados? ¿Los pide? O... No sabía qué decir de hobby. No sabía qué decir. Me salió eso. Pero tiene que decir la verdad, ¿no? Sí, bueno, pero yo les voy a decir una cosa. Sí. En el año que yo me postulé, la chica que salió primera princesa, también era su hobby coleccionar frascos de perfume. Mirá, es una... La estoy coacheando yo fuera de cámara, le estuve haciendo algunas sugerencias, sobre todo por... Ah, la está preparando Ana. Claro. Ah, vamos bien, muy bien. Sí, muy sobre bien, todo listo, por esto, ¿no? Por mi hobby, sí. Esas cuestiones, yo le estuve dando un coacheo sobre todo lo que tiene que decir. Ajá, si le preguntáramos, por ejemplo, ¿cuál es su gran anhelo? La paz mundial. Bien. Es como mucho eso, ¿no? Eso es demasiado. Es demasiado. Tengo que bajar más. Un objetivo más próximo tiene que ser, tipo, no sé. No, porque mi gran anhelo previo ya se cumplió, que era trabajar al lado tuyo, así que ahora tengo que buscar otro. Muy bien, ese es medio pobretón. Bueno. Pasamos de un extremo al otro. Bueno, no sé, bien. Bueno, ¿me puedo pensar? La podríamos escuchar caminando, la veo un poco tosca. Sí, bueno, vamos a ver. Vamos a ver si tenemos alguna musiquita, digamos, que la pueda poner en clima de selección, de preselección. No. Vamos a ver cómo camina Belén Martín, nuestro diamante en bruto, la voz del especialista. Pero usted me hace la recorrida por acá, yo le tengo sus cosas y ahora le vamos a ir otorgando de a una. Para allá. Decime, Karina, ¿cómo la ves? Pero es como... nada, eso. ¿Qué opina Karina? Karina, me faltaría un poco más, es como que está entrando a la iglesia. Este, claro. Así. Tiene muchas ganas de casarse. Tiene muchas ganas de casarse. ¿No? ¿Cómo tiene que ser, Karina, entonces? Más natural, un poquito más rápido por ahí. Mostrarnos. No, que no sea para el lado mío. No, no, por favor. La va a guiar Karina, ¿puede ser? La guía Karina. En vivo, un especialista. Venite, Ana, venite. Vamos. Camina, Karina, con la pequeña Belén. Vamos a ver. Y dale elegancia. Muy bien. Karina, pero como fue que... más relajada, Belén. Sí. La vi un poco con mejor actitud. Hay que relajar los hombros, sí. ¿No? Sí, Karina como que salió, viste, con la prima grande y la lleva atrás en el shopping. Vamos a tratar de igualar un poco. ¿Puede ser, Karina? A ver. Dale. Me tengo que poner... No. La altura, la altura. Ah, bueno, ya está. La actitud. Está, vamos a trabajar, sí, la actitud. No es una condición, vamos. A ver, vamos. Vamos, de vuelta. Me encanta, ¿eh? Muy bien, ahí va bien, mejor, ¿eh? Bien, mejor. Hombros, sí, atrás, sí. La pisada recta, en línea. Genial. ¿Cuáles serían los consejos que le podría dar? Me acerqué de todo. Se desconectó. Venga, de Silvia. Silvia no tiene retorno. Venga, Karina. ¿Cuáles son los consejos que le podemos dar a nuestro diamante en bruto? Venite. Y en realidad, yo por ahí lo que siempre aconsejo cuando me hacen estas notas antes de convocar a las chicas, siempre digo que sean naturales, como que no estudien, por ahí les hacen una pregunta y es como que ya la tienen estudiada y dicen tal cual. Como que sean más naturales. Olvídate todo lo que te dije, Belén. Bueno, hay que relajarse. Hay que relajarse, ser naturales, hablar, contar lo que a uno le parece. Si a uno le gusta de hobby ir a la cancha, bueno, me gusta ir a la cancha y creo que tiene que ser así. No hay que inventar nada que excelente. Uno no sea. Ella, digamos, se para en el paravalancha, grita barbaridades, eso y no, bueno, tampoco. Es el hobby no, de ella. No, grito, pero tampoco me para en el paravalancha. Muy bien, es integrante de las Culonas de Quilmes. Me da cosa decir el nombre, porque es un nombre fuerte que han elegido, pero es así. No, tampoco. Eso es como no la barra brava, ¿no? No importa. No importa. Va bien igual. Va bien. Bueno, y en el caso de que ella saliera favorecida, como decíamos, y le hiciéramos entrega de las cosas, el tema es cómo tiene que agarrar el cetro. La corona siempre es el mismo talle, digamos, no hay riesgo de que se le caiga, tiene que mantener una postura para que no se caiga la corona. Después se la adapta. En realidad la corona es única, todas usan siempre la misma, algunas les quedan más grandes, otras más chicas. Sí, pero va un clipcito o algo. Y sí, si queda muy, muy grande se pone un clip para que no se caiga, para ajustarlo un poco. Muy bien, excelente. ¿Querés que le pongamos la y vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba de ropa. Ahora viene la prueba de ropa, Belén. Vení, pasamos por acá. Una capa... Por ejemplo, ella gana, entonces se le entrega. Primero le vamos a dar la capa. Es la réplica, la capa. Sí, es yo diría que la coronación la haga Karina. La hago yo, bueno, así.
Se la tiene clara, adelante, por favor. ¿La plata a ella o la plata a la persona? No, la plata a la persona que se la entrega. Bueno, me gusta porque... Claro. La corona es el intendente del programa, sugieren arriba y bueno, es real. Pero tenemos a la invitada ahora que lo va a hacer elegantemente. ¿La capa está bien llevada así? Sí, sí, está bien, está bien. Está bien. Perfecto. Parece... El pelo se lo sacamos por fuera para que no quede es como... una pobrecita. Es una de capa. Es como el acto de una sobrina. Bueno, ahí bueno. Está bien. Vamos a hacer. Perfecto. Ahí agradece ella un poco, ¿no? Y sí. No, ahí, bueno, no entra muy bien, pero me parece que. Vamos a hacer algo. Ahí está. Agrandamos un poquito. Ahí está. El momento de la corona. Ahí está, perfecto. La emoción, ¿cómo y la el tiene cetro, que manejar? La emoción. Tiene que estar sonriendo, contenta de lo que está pasando. Claro, está contenta. ¿El cetro? Está muy contenta. Ella puede gritar aguante, aguante Quilmes, por ejemplo. ¿No? Aguante Quilmes, puede gritar. No, a partir de su momento ya no. La reina no puede tener partidario, para no ser partidista. Pero Ana hace así, Ana me no, porque te estoy haciendo burla. Le sale como con la muñeca así, sale no le sale duro, continuo. ¿No? Claro. Tiene que ser un movimiento continuo. Muy bueno. Es excelente. Si llega a salir reina, por ejemplo, ella no puede decir soy hincha de Quilmes. Sí, sí, puede decir. ¿Puede? Sí, no hay problema, ¿no? No hay problema. No hay problema. Perfecto. Puede ser muy bien. Hincha de cualquier cosa. Venga, siéntese que la vamos a saludar. Karina Domínguez con nosotros, Reina Nacional del Mar. Gracias, Karina. Gracias, gracias a ustedes. ¿Estamos un poco más cerca con la nena o no? Sí, estamos más cerca. Es bueno ir entrenando para que cuando llegue ese momento sepa qué hacer. Puede ser. Bueno, tenemos un regalo de alcance. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias por este rato.